Qué medidas o actuaciones de mejora ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en los últimos meses en todos aquellos aspectos del transporte sanitario. Gracias. Para contestar, tiene la palabra de nuevo el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues en lo fundamental, las medidas han orientado al incremento del número de vehículos, en primer lugar, en segundo lugar, la adaptación de rutas para reducir los tiempos de traslados. En tercer lugar, la reducción del número de pacientes que se trasladan en cada uno de los vehículos. En cuarto lugar, la reducción global del tiempo de traslado. En quinto lugar, la coordinación del propio transporte con la atención en los centros de destino. En sexto lugar, en determinados supuestos, la creación de una figura de enfermera gestora. Y finalmente, en los últimos meses, también hemos incrementado el horario de, de algunos vehículos, concretamente de una unidad de soporte vital básico, la segunda en la ciudad de Palencia y la segunda también en el municipio de Piedrahíta. Estas son globalmente las mejoras que hemos operado en el transporte en estos últimos meses. Muchas gracias. Para un turno de réplica la señora Martín Juárez. Gracias, señor consejero. Así, según lo dice, pues es dice usted en lo fundamental, yo creo que es la literatura habitual y, por otro lado, falsa, porque yo creo que estaremos de acuerdo, señor Consejero, que el transporte sanitario en Castilla y León es una necesidad imperiosa, no es un lujo. Y lo utilizan alrededor de 120.000 enfermos al año, no turistas japoneses, enfermos, señor Consejero. Y yo, mire, ahora mismo le pongo un ejemplo. Usted me habla aquí de mejoras de vehículos, de rutas, de número de pacientes, pero lo que sigue siendo una realidad es ver... a enfermos, ancianos, esperando, resignados, sentados en un banco, en cualquier sala de espera, cuatro y cinco horas esperando una ambulancia. A mí esos enfermos me parten el corazón y usted me pone de los nervios, porque luego viene aquí a contar estas mentiras, señor consejero, esa es la realidad del transporte sanitario en Castilla León. No no no, no, no se haga de cruces. Usted hasta ahora se está lavando las manos, pone 60 millones de euros encima de la mesa y cree que allá se las apañe. la empresa, los trabajadores del sector y, de paso, los enfermos, porque este es un servicio deficitario desde hace muchos años, pero ustedes no supervisan rigurosamente el cumplimiento del concierto, no explican si la dotación económica es suficiente, se inhiben si se están cumpliendo o no las necesidades reales, no informan del incumplimiento sistemático de los pliegos por parte de la empresa, no controlan la inscripción de las matrículas. Del SACIL. Y yo le digo, y lo sabe todo el mundo, esa empresa que tiene un monopolio y que, por otro lado, gana dinero, manda las ambulancias del SACIL a servicios privados y a los toros de cualquier ayuntamiento, de cualquier pueblo, mientras hay muchos enfermos cuatro y cinco horas resignados esperando en un banco. No controlan que los vehículos sean suficientes, como no sea desde ayer. ¿En qué condiciones están? ¿Qué garantías tienen? qué confort, qué dotación de material que tiene la obligación de ponerlo la empresa. Y por si no lo sabe, se lo digo yo, guantes, mascarillas, jeringas, gasas, compresas, no las dota la empresa, las cogen los técnicos de las ambulancias de nuestros hospitales y nuestros centros de salud. No sale del bolsillo de la empresa que está a ganar dinero. Por lo tanto, eso, añadido. A que una empresa que tiene el monopolio en Castilla y León, tiene a los trabajadores peor pagados de toda España, peor tratados de todas las comunidades autónomas, que están enfadados, descontentos, fatigados, desmotivados y sin ningún motivo de estar contentos y que tienen un conflicto en el que usted no arbitra ni exige a la empresa y esos señores son los que atienden diariamente de primera mano a 120.000 enfermos. Por lo tanto, señor consejero, no me cuente cuentos. La empresa a ganar dinero, usted a lo suyo, Yo los trabajadores descontentos y con razón y los enfermos, como siempre, maltratados de forma vergonzosa. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bueno, no se ponga usted de los nervios, lo primero, tranquilícese. Eh, yo creo que no es exactamente por lo que yo le digo. Es que hace usted un totum revolutum eh, difícilmente eh, analizable y tal vez por eso eh, se pone usted de los nervios, como dice usted. Lo que yo le he dicho es así. Le parecerá a usted poco, mucho o regular. Pero yo le digo, eh, hemos aumentado el horario de determinados eh, vehículos y de determinados servicios. Y eso lo puede comprobar usted. Pregunte, pregunte en Palencia, pregunte en Piedraíta si el servicio se ha incrementado en esos horarios. O sea, que no me diga usted que yo digo cosas falsas o que miento aquí. Eso es así. Usted, que es abulense, lo podrá comprobar perfectamente en, en Piedraíta. Y el resto de las cuestiones que le he señalado, así son efectivamente. ¿Usted cree que 64 millones de euros es un presupuesto, es un gasto, perdón, adecuado, ajustado para las necesidades de transporte sanitario? Eh, usted dice, es que dedican 60 millones y de sus palabras parecería deducirse que se lo regalamos a esa empresa que se, monopolística, como usted dice, que se dedica a ganar dinero. Pero es que estamos financiando 60, 605 vehículos para el transporte eh, Programado, 23 UBIS móviles, 117 unidades de soporte vital básico, tres helicópteros medicalizados. Esa es la materialidad de ese concierto. Eh, me acusa usted de no mediar en un conflicto. ¿No se ha atrevido usted a decirme que incrementemos el precio del contrato? Me parece que es un poco contradictoria sus palabras. ¿Qué hacemos? ¿Incrementamos el precio del contrato? Yo sí que he mediado, yo me he reunido con la empresa, yo me he reunido con los trabajadores. Y con los sindicatos, claro que sí. ¿Y sabe usted lo que les he ofrecido? El mismo incremento que a los empleados públicos. Un incremento del contrato que suponga el mismo incremento que a los empleados públicos. ¿O cree usted que a un servicio concertado debemos incrementar el, el, el contrato y sus retribuciones más que a los empleados públicos? Sobre eso usted no se pronuncia. Pero, en definitiva, esas son las medidas que hemos adoptado en estos últimos meses. Hay otras muchas y, desde luego, el transporte sanitario requiere un análisis detallado y probablemente algunas mejoras en algunos aspectos en los que seguiremos trabajando. Muchas gracias.